Bienvenidos y bienvenidas a la meditación de esta noche. El día de hoy quisiera hablarles un poco, continuando con el tema de ayer, donde hablamos del arte y quizás hablamos más del arte auditivo o visual, pero ahora quiero hablar de el arte del cuerpo, del movimiento, de la danza. Y esto relacionado con el ejercicio. Los seres humanos tenemos una gran cantidad que están más centrados en lo visual, otros son más auditivos. Y hay otro grupo grande que son los kinestésicos, los que sienten en el cuerpo. De la misma manera, en la humanidad, hay seres humanos que, si no tienen movimiento, ejercicio, se deprimen o se enojan. Y por lo tanto el ejercicio es muy importante. El ejercicio es importante para todos, pero en diferente grado. Pero para aquellos que están muy conectados con el cuerpo, necesitan hacer ejercicio con cierta frecuencia para sentirse bien. Por eso, la yoga desarrolla esa área que es la Hatha Yoga. La yoga para aquellos que están más metidos en su cuerpo, en el trabajar su cuerpo, en hacer de su cuerpo un instrumento. Pero reflexionaba sobre esto y el sentido de desarrollo humano y conectado con las artes. Y entonces tenemos la danza, así como la yoga está, la Hatha Yoga, a través del movimiento del cuerpo y de las posturas del cuerpo. Hay diferentes enfoques. Hay los que les gusta con más movimiento y hay los que nos gusta más estáticos, más meditativos. Pero en general, si uno observa a la sociedad, la sociedad hasta ha tenido que hasta inventar el concepto de deporte, competir, como una manera de ejercitar el cuerpo, pero es una motivación todavía más grande, donde no solo obtienes el beneficio del ejercicio, sino que además
obtienes reconocimiento social, bienes materiales, objetos. Entonces, tienes como un aplauso a tu ego. Lo cual no está mal, no estoy juzgando ese hecho, ¿sí? Simplemente remarco una ampliación de las necesidades de la conciencia. Cuando yo uso la palabra ego, no estoy hablando de algo negativo. Todos necesitamos el ego para expresarnos como seres humanos. Pero si pienso en la danza y en India, una parte de la yoga se manifestó como la danza, que además se conecta con el teatro. Entonces ahí aumentamos todavía significados, porque ya no solo estoy moviendo mi cuerpo para gratificarme a mí o para ser admirado, sino estoy moviendo mi cuerpo para transmitir un mensaje, una idea, una historia. Y la voy a transmitir con todo mi cuerpo. Lo que se me hace interesante de la danza, entonces, es que estoy retomando el ejercicio, el movimiento energético, la respiración, pero además un contenido que quiero transmitir. ¿Cómo quiero conmover a otros a través del movimiento de mi cuerpo? Entonces, es un interesante desarrollo humano. La danza, el teatro. En algunas culturas la danza se usa como una manera de magia, como una manera de adoración. Recuerdo alguna vez haber encontrado a un grupo de danza tahitiana aquí en México y me decían que este tipo de danza se hacía especialmente en lugares donde había como volcanes o mar, se hacía para celebrar a la naturaleza, para venerar a las manifestaciones terrestres, cósmicas. Entonces eso es interesante. De hecho, el sufismo inspirado en Mevlana Rumi surgió así porque él estaba loco de amor, lleno de amor, y entonces se ponía a danzar y a girar y a dar vueltas. Y decía, pues, como los planetas, como el cosmos, gira, gira, gira. Pero él giraba lleno de dicha, lleno de gozo. Después de que él fallece, uno de sus hijos pone a los discípulos a girar para ver si se llenaban de dicha, o sea, el camino opuesto. Mevlana Rumi giraba porque estaba lleno de amor y hacía crecer su corazón.
Claro, el baile también tiene muchos otros sentidos en nuestra cultura. Es una manera de seducción, es una manera de conquista. En fin, hay, como en todas las cosas, la conciencia utiliza esas herramientas de innumerables formas. Pero aquí la invitación como desarrollo humano es de cuántas otras maneras lo puedes usar. Pongo el ejemplo de los deportes y voy a explicar una área que es la natación. La mayor parte de la gente que va a una alberca la ponen a hacer ejercicios de natación como si fueran a ir a una olimpiada. A ver cuántas albercas te cruzas, a ver con qué estilo nadas. Y sin embargo, yo conocí a un grupo de personas en Canadá que hacían danza en agua y que tenían muchísimas otras maneras de nadar. Y se metían a las albercas incluso con telas y hacían movimientos maravillosos. ¿Cuánta gente que le gusta estar en el agua, que le gusta ejercitarse en el agua, no preferiría estar haciendo cosas como esas, donde pueden expresar tantas otras cosas y moverse de tantas otras formas que solo cruza la alberca de una sola manera, ida y vuelta, y a ver si ganas algún campeonato? Cuando a lo mejor lo que te gustaría es expresar a través de tu cuerpo muchas cosas. También a través de ese grupo conocí un trabajo de masaje en agua, donde te mueven en el agua y te sumergen y te sacan y tienes unas experiencias maravillosas. Aparte del aspecto masaje, las experiencias psíquicas que tienes ahí son muy bellas y muy gratificantes. Así que la invitación es no se queden encerrados en las maneras limitadas que nos da la sociedad. Inventen otras. Combinen cosas. ¿Cómo van a saber si algo es adecuado o correcto? ¿Qué tan satisfechos se van a sentir cuando crean algo nuevo? ¡Ay, qué bonito! Esto me quedó todo dar y se siente bien chido. ¿No? Entonces, busquen esa sensación, sean creadores y creativas. El día de hoy vamos a hacer la meditación cantándole al señor Rama. Rama es una de las encarnaciones de Vishnu, anterior a Krishna, y es conocido por la epopeya del Ramayana. Ramayana más antiguo es el de Valmiki, y hay un Ramayana extraordinario que se llama el Ramayana de Tulsidas. Yo no conozco otro libro al que se le haya hecho un homenaje como al Ramayana de Tulsidas. En Benares hay un templo al Ramayana de Tulsidas, y todo el libro está escrito en las paredes de ese templo. Así que uno puede irse todos los días
Y dice, ¿en qué pared iba yo? Y te vas y te lees el Ramayana de Tulsidas, que es maravilloso, se los recomiendo mucho. En fin, cuando le cantemos a Rama, Rama siempre se le representa como un arquero. Entonces, ¿a dónde apunta Rama? ¿Quién es el arco? ¿Quién es la flecha? Imagínate que tú fueras la flecha en el arco de Rama y te da una dirección. ¿Cuál es tu dirección en la vida? ¿A dónde vas? Entonces, mientras le cantamos a Rama, visualicen. ¿Qué dirección les dio la divinidad para su vida? ¿Cuáles son sus dones? ¿Qué es lo que vinieron a hacer para ustedes y para la humanidad? Cerramos los ojos. Rama, Rama, Rama.
Ah.